Un paciente varón de 56 años, ¿no? Ingresó a emergencia esa fecha, el 13 de agosto. Como les dije, el único antecedente que tenía es que usaba, que tenía hipertensión arterial, pero lamentablemente por el señor usaba losartán de manera irregular. Muchas veces en los hospitales llegan, a diferencia de la clínica, ¿no? Los pacientes con tratamiento irregular, ¿no? No lo toman todos los días, ¿no? Lo toman cuando tienen cefalea o cuando tienen alguna molestia, ¿no? Creyendo que la hipertensión da síntomas. Entonces, el paciente no lo tomaba las pastillas todos los días. No tenía ningún otro antecedente, principalmente diabetes, ¿no? Que es algo que, una patología que vemos en los pacientes que ingresan al hospital, ¿no? Con neumonía por COVID. No fumaba. Y su tiempo de enfermedad era 2 semanas, ¿no? 2 semanas, todo fiebre, malestar general, y obviamente se fue agregando la falta de aire, ¿no? Casi todos los pacientes que se hospitalizan, bueno, les hablo de Loaiza, ¿no? No les puedo hablar de otros hospitales o de la clínica, es porque falta el aire, tienen dificultad para respirar y necesitan oxígeno, si no, pueden fallecer, ¿no? Y estas son sus funciones vitales cuando llega, ¿no? No era obeso, llegó con una presión de 120-80, taquicárdico, muy taquicárdico, y con taquipnea en 28. Y obviamente porque estaba taquicárdico, porque saturaba 60%. Llegó saturando así a la emergencia. No es lo más bajo que he visto saturar a alguien. Bueno, yo no atiendo en emergencia, solamente atiendo en hospitalización. O sea, no veo cómo viven los pacientes, esto lo he leído en la historia, ¿no? Pero he visto un paciente saturar 50% aún con oxígeno, ¿no? Pero algunos colegas me cuentan que algunos pacientes llegan a la emergencia hasta con 40% de saturación, llegan mal, ¿no? Entonces ese paciente llegó así. Y cuando le pusieron oxígeno, su saturación subió, ¿no? 82%. Igual no estaba fuera de peligro, pero subió un poco, ¿no? Y obviamente el paciente, y estos pacientes te lo dicen, ¿no? Lo ves saturando 82% ya hospitalizados y les preguntas, ¿cómo se siente? Me siento bien. Te dicen, me siento bien, pero saturando 82%. Obviamente se sienten bien a lo que llegaron, ¿no? Entonces ahí les repregunto y les digo, ¿no? Se siente mejor a lo que llegó, ¿no? Pero todavía no están bien. Ah, sí, claro, doctor, pero me siento mejor. ¿No? Obviamente se le toma prueba rápida, lamentablemente todavía se tiene, ¿no?, ese concepto de que el diagnóstico de COVID es por prueba rápida. Eso es una mentira, ¿no? El diagnóstico de infección por COVID debe hacerse con prueba molecular, pero se ha abandonado eso, ¿no? Porque los anticuerpos te dicen infección en varios días, dependiendo del IgM o el IgG, ¿no? En este caso solamente tenía IgM, tenía una infección reciente. Pero obviamente son 2 semanas, ¿no? Si este paciente llegaba una semana antes, probablemente era negativo. Y ese es el problema de la prueba rápida, que falsamente te dice que es negativo, sin embargo, el paciente tiene infección. Y el problema mayor es porque sí puede seguir contagiando. Y varios te dicen, ¿no? Oh, pero a mí me ha salido negativo, ¿no? Y eso que estamos hablando de sintomáticos. Peor los asintomáticos, ¿no? Sea, siguen contagiando. Quiero que vean esto. Esto no es del paciente. Abajo está la bibliografía. Es una radiografía normal de tórax, ¿no? Quizás no todos hayan tenido la oportunidad de poder ver una radiografía de tórax normal, ¿no? Les estoy mostrando una placa que he encontrado en la web de una radiografía de tórax normal. Alguien que no tiene ninguna patología ni cardíaca ni respiratoria, que es la que afecta, ¿no? La radiografía de los pulmones o la imagen de los pulmones. Y esta otra imagen es de antes, ¿no? Antes de la pandemia, al menos en el Perú, ¿no? Bueno, esto tampoco es un caso de Perú, ¿no? Es un caso también de la web de Chile, que de una neumonía, ¿no? Venía una neumonía a la mayoría de hospitales. Y así venían, ¿no? Los pacientes antes de la pandemia venían con neumonía de esa forma, ¿no? Su placa realmente era una afectación de un solo lóbulo, de un solo pulmón. Obviamente venían con tos, con dificultad respiratoria, con un poco de hipoxemia, pero mejoraban con antibióticos, con oxígeno, podían sobrevivir y se curaban. Se curaban, ¿no? Lamentablemente esta infección no tiene cura, no tiene
no tiene, hablo de un antiviral que mate el virus y desaparezca, ¿no? A diferencia de un antibiótico que puede matar el germen que produce la neumonía y el paciente se puede curar. Lo que dicen que la ivermectina funciona no es cierto, ¿no? No es cierto, porque si funcionara no seguiríamos viendo estos casos, ¿no? Porque la mayoría llega al hospital, ojo, la mayoría llega al hospital y por eso demoran 2 semanas, una semana. ¿Por qué demoran en llegar? ¿Por qué llegan con 60%? Porque falsamente creen que el tratamiento que están recibiendo, inclusive pacientes nos dicen, ¿no? De hecho, que han tomado ivermectina 2 días, han tomado antibióticos o se han puesto ceftriaxona intramuscular, inclusive el médico que los ha visto le ha puesto hasta anticoagulantes, ¿no? Pero no ha mejorado. ¿Por qué? Porque no tiene tratamiento esta infección. La única forma de evitar que la gente se siga muriendo es que no nos infectemos. Que no nos infectemos. A ver, Jempis pregunta sobre la azitromicina en estos casos. En su momento lo indicaba. Hubo un estudio en abril, creo, o en marzo, no me acuerdo de qué país, que recomendó el uso de la hidroxicloroquina con azitromicina. Desde ahí se quedó. Desde ahí se quedó que la azitromicina funciona para el COVID, ¿no? Y eso tampoco es cierto. Hay medicamentos que funcionan in vitro, que pueden tener alguna eficacia contra el virus del COVID in vitro. El estudio de la ivermectina es cierto. In vitro funciona. Lo de la azitromicina y el hidroxicloroquina también es cierto. In vitro funciona. Pero ya desde esa época, desde marzo, a hoy día, o no, no, ni siquiera hoy día, ¿no? A junio, julio, ya han salido estudios que la hidroxicloroquina clínicamente no funciona, no sirve, no mata el virus para que, ojo, ¿no? Nadie discute que pueda matar el virus en una placa de laboratorio. Eso nadie lo está discutiendo. Estamos discutiendo que, no estamos discutiendo, los resultados dicen que tales medicamentos no eliminan el virus del organismo de la persona para que permita el paciente curarse, el paciente volver a recuperar sus pulmones que están dañados. Entonces, no hay ninguna diferencia entre dar hidroxicloroquina y no darla. Más bien, la hidroxicloroquina trae efectos secundarios. No son frecuentes. También hemos usado hidroxicloroquina en el hospital Loaiza, pero ya se ha abandonado su uso por la evidencia que ha salido después, ¿no? Yo tuve alguna esperanza en la hidroxicloroquina, pero la realidad nos dijo otra cosa. Hablo de la realidad de ver a los pacientes, ¿no? No de ver números, ¿no? Cualquiera puede ver una base de datos, ¿no? Sea, nosotros le damos el tratamiento, indicamos y vemos al paciente que no mejoraba. No mejoraba. La azitromicina igual, ¿no? Se sigue usando la azitromicina, pero más que todo para tratar una posible neumonía bacteriana, pero no para tratar el COVID. Porque estos pacientes sí pueden sobreinfectarse, ¿no? O sea, no solamente tener el virus, pueden sobreinfectarse una bacteria que normalmente ataca el pulmón y producía neumonía antes, ¿no? Pero inclusive con el uso tan masivo, porque no es de ahora, ¿no? Ahora se ha vuelto peor todavía, el uso masivo de la azitromicina, antes también se usaba. Y eso genera y ha generado de cuello resistencia bacteriana. Entonces yo creo que ni siquiera por la neumonía bacteriana tiene efecto, pero se sigue usando. Seguimos usando ceftriaxona y azitromicina a todos los pacientes que llegan a la infección, porque no podemos decir, ¿no? Si solamente tienen el virus del COVID o tienen bacterias en su pulmón. Entonces, lo único que podemos hacer es matar la bacteria que pueda estar en su pulmón y solo quede el virus para que su organismo elimine el virus, ¿no? Entonces, la azitromicina tampoco es un tratamiento dirigido, ojo, para la neumonía, para el COVID, ¿no? Entonces, esta es la placa, ¿no? De una neumonía por un neumococo, una neumonía lobar. Y esta es la placa del paciente, ya este sí es del paciente, ¿no? Comparen la placa normal y comparen esta placa. Obviamente, esto explica, ¿no? Esa saturación con la que ha llegado. Yo creo, obviamente, no puedo afirmarlo, no lo he estudiado, no lo he medido, ¿no?
Esto es por una falsa sensación de seguridad en su casa. Aquí estoy tomando la ivermectina, estoy tomando la citromicina y por eso me voy a curar. Más bien está perdiendo tiempo. Está perdiendo tiempo de poder llegar al hospital y tener oxígeno. Porque lo que permite vivir a estas personas es el oxígeno. Y oxígeno a dosis altas, ¿no? Alta, ¿no? Que eso le permite dar un tiempo a que su organismo forme anticuerpos y trate y se elimine el virus. Entonces llega con esta placa, ¿no? Obviamente severa, ¿no? Entonces, estos son los diagnósticos, o serían los diagnósticos, ¿no? Porque generalmente en el hospital comienzan al revés, ¿no? Los pacientes llegan y lo primero que se pone es insuficiencia respiratoria, que la tiene, obviamente, por la neumonía, ¿no? Después ahí, si tiene el dato, hipertensión arterial se pone también, ¿no? Hipertensión. Pero casi nadie pone riesgo cardiovascular. Y el tratamiento solamente le dan el esquema, entre comillas, para COVID. En realidad no es un esquema para COVID, ¿no? Porque la extracción de citromicina no tiene nada que ver para el COVID, ¿no? La ivermectina también se usa, ojo, pero no tiene impacto, no tiene resultado, ¿no? En lo que hemos visto. No sé si saldrán estudios al final. Eso sí, creo yo que todavía no hay estudios. Obviamente, bien diseñados, ¿no? Bien controlados. Porque cualquiera puede exponer su experiencia, ¿no? Pero eso no necesariamente es la realidad que va a funcionar en todos. Quizá funcionó solo en esas personas, pero el problema de un estudio que no está diseñado para evaluar eficacia de medicamentos es que pueden haber otros factores que hicieron que ese paciente se recupere. También hay gente que se ha recuperado sin tomar ivermectina. Si a ese paciente le dan ivermectina, igual se va a recuperar. Hablo de ese ejemplo, que de alguien que nunca tomó el ivermectina, ni el losartán que tomaba, porque tenía 120-80, no estaba controlado, teóricamente. Yo volví a verlo y volví a tener contacto con el señor el día 25, en la noche. O inclusive reportan, ¿no?, que el 25 de día tenía presión en... Acá está, ¿no? Este es el 25 de día. 12.8, igual como cuando llegó, ¿no? Pero cuando yo lo veo, aparentemente estaba tranquilo, obviamente estaba igual desaturando, pero le mido la presión y estaba baja, 82.50. Y reviso el CARDES y ya no le estaban dando antihipertensivos, ¿no? Entonces, ¿por qué el paciente estaba con la presión baja? Y estaba desorientado, ¿no? Porque inclusive yo le preguntaba, ¿no? Señor, ¿cómo se siente? Me siento bien, me decía, pero estaba medio somnoliento. Definitivamente no estaba bien. Estaba, obviamente, con dificultad respiratoria, seguía con dificultad respiratoria. ¿Por qué la presión estaba baja? Ojo, ¿no? También los pacientes en su mayoría tienen desaturación, pero su presión se mantiene. No sea hipertenso, sea diabético, no tenga ninguna comorbilidad, ¿no? Hasta los pacientes adultos mayores, su presión se mantiene. La mayoría de pacientes fallecen por insuficiencia respiratoria, porque no hay una cama en UCI para poder conectarlos a un ventilador, porque se agotan. La mayoría de pacientes se agotan, ¿no? Se cansan, dejan de respirar porque ya no pueden, están cansados, están respirando más de 35 veces por minuto por 10 días en promedio. Quizá un paciente joven puede aguantar, ¿no? Un paciente mayor se cansa. Se van cansando, se va agotando. Es como si estuviéramos corriendo, ¿no? ¿No? Cuando corremos, ya algunos corren en mayor o menor grado, una cuadra, dos cuadras, cuando se podía salir, ¿no? Ahora ya no se puede. Una cuadra, al menos yo, una cuadra, dos cuadras y me canso. Tengo que parar, ¿no? Tengo que parar para tomar oxígeno. Pero estos pacientes tienen oxígeno, pero no pueden parar, porque si paran, dejan de respirar, ¿no? Pero igual, si algún atleta sigue corriendo, en algún momento ya ha pasado, creo yo, en algunas maratones, ¿no? Quieren seguir corriendo y ¡pa! Se desploman, ¿no? Porque se agotan, pues, ¿no? Entonces, estos pacientes fallecen por eso. Fallecen por agotamiento muscular, generalmente. Generalmente no les baja la presión, ¿no? Bueno, entonces, eso nos llamó la atención, ¿no? Nos llamó la atención que la presión esté baja. Y lo primero que pensamos es, obviamente, es un paciente, por más relativamente joven, 56 años que tuviera,
Tenía hipertensión y hipertensión descontrolada realmente. En este caso, lo primero que pensé fue en un infarto, ¿no? Un infarto. O sea, los pacientes también les puede dar un infarto. No es que todos fallecen por COVID. Y probablemente ocurra eso, ¿no? Llegan a fallecer tan rápido, a todos se le pone el certificado de función, falleció por COVID o la neumonía COVID. Pero los pacientes que fallecen por neumonía COVID, como les digo, fallecen de agotamiento, ¿no? Pero si fallece súbitamente, hay otros que fallecen por embolia, por trombosis pulmonar, pero no sabemos si también algunos fallecen por infarto. Igual deben conocer que el paciente se puede complicar con infarto, cualquiera que tiene hipertensión, diabetes o dislipidemia, porque eso es lo que queremos evitar. Yo siempre le decía eso a los pacientes y después me agradecían, ¿no? Porque los pacientes venían siempre, ¿no? Como les dije, ¿no? Venían tomando su pastilla para la presión, ¿no? Eso no faltaba, inclusive después de venir 3 meses, no sé si a ustedes también les habrá pasado, pero ellos compraban su pastilla para la presión, pero dejaban de tomar la atorvastatina. Entonces yo les decía, las complicaciones son las mismas. Igual si usted cree que por qué compra la pastilla para la presión se puede dar un infarto, igual si su colesterol, su LDL está por encima del valor meta, también le va a dar un infarto. Y eso le decía, se puede morir. Y la mayoría entendía, pero nunca nadie se lo había dicho. Y creo yo, diría yo que el 80%, porque siempre hay gente que igual no le importa, como también hay gente ahora, ¿no? La gente sigue muriendo de COVID y siguen habiendo fiestas y siguen habiendo reuniones sin mascarilla, ¿no? La realidad está ahí, ¿no? Pero hay gente que no le importa, porque por suerte de ellos no les afecta, ¿no? Tienen infección asintomática. Estos pacientes también que no toman antihipertensivos, que no toman estatinas, son jóvenes, probablemente no le da un evento, ¿no? Si quiere morirse, ha elegido morir. Pero los pacientes de infección COVID no eligen morir, ¿no? Llegan pacientes de 80 años que nunca salieron desde marzo, nunca salieron. Estuvieron encerrados en su casa y llegan infectados. ¿Por qué? Porque se abrió la cuarentena y todos salieron. Pero volvieron a su casa y celebraron con ellos, con los abuelitos, y lo contagiaron ahí, creyendo que la casa es inmune, pues, ¿no? La casa tiene un antiviral que impide que la transmisión del virus, ¿no? Eso no es así, ¿no? Y la mayoría de fallecidos son así, ¿no? Mayores de 70, 80 años, que nunca salieron de su casa. O sea, nunca se infectaron porque salieron de su casa, sino los contagiaron en su casa. Entonces, y eso le tiene que decir a los pacientes, les pueden dar un infarto, por eso tienen que tomar su antihipertensivo, por eso tienen que tomar la atorvastatina. Entonces, le tomamos un electrocardiograma y solo les muestro un punto, ¿no? Esto no es normal, esta onda no es normal, es lo primero que le tomamos antes de la media hora que lo vimos, y con eso confirmamos con el infarto, le dimos tratamiento, y después ya con el examen de sangre que salió a las 2 de la mañana, se confirma el infarto, ¿no? Acá ven los valores normales, hasta 190 y casi 10 veces el valor normal. Estas son las enzimas, famosas enzimas cardíacas, ¿no? De la AMB es 25 elevado más de 6 veces. Y la troponina T, pueden ver un valor pequeño, ¿no? Pero si ven el valor normal es 37 veces el valor normal. El paciente tenía un infarto en ese momento. No sé si habrá ocurrido, pues yo entré recién a la guardia a las 9 de la noche. No, por suerte fue el primer paciente que vi, ¿no? Y ya le fuimos dirigiendo a la enfermera de turno que todo el manejo, ¿no? Un poco de fluidos, la aspirina y el manejo de infarto. Pero igual el pronóstico del señor no era bueno, ¿no? No era bueno. Y muy aparte, ahorita estamos hablando sobre el infarto, pero acuérdense cómo estaba su placa y que sigue saturando 85% con oxígeno, con máscara de reservorio, con 15 o más de 15 litros por minuto. Y aún así con eso saturaba 85%. Y esta es la evolución, ¿no? La evolución subió un poco a 92-50. Esas son las funciones vitales. No tenía taquicardia, y eso llama la atención. De ahí lo controlamos hasta las 11 de la noche. Subió un poco más su presión. Y después ya tuvimos que salir, bueno, no, tampoco podemos exponernos las 12 horas, ¿no? Ahí en el pabellón. No, no se complicó esa noche, lo reporté igual al médico de turno,
que hemos diagnosticado, el paciente ha tenido un infarto y que le hemos iniciado tratamiento, pero igual el pronóstico no es bueno, ¿no? No es bueno porque el tratamiento del infarto también es oxígeno. Pero a este señor, lamentablemente, ya no le llegaba más el oxígeno. ¿Por qué? Porque todos sus pulmones estaban invadidos de inflamación por el virus. Aún así, lo hubieran conectado a un ventilador mecánico, el oxígeno iba a aumentar poco, ¿no? El pronóstico de este señor, en realidad, no era bueno, ¿no? Y tuvo un evento que se desencadenó por la baja de oxígeno y por el trabajo respiratorio también, porque al final, ¿por qué uno ya antes, ¿no? ¿Por qué hace prueba de esfuerzo para sospechar, para ver si alguien tiene una enfermedad coronaria, ¿no? Es porque en reposo no tiene ninguna alteración en el EKG, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Lo hacemos correr, ¿no? Lo hacemos correr y el paciente hace actividad, el corazón late más rápido y genera esfuerzo. Y si tiene falla en una coronaria, se va a afectar y se va a detectar en el EKG en ese momento. Pero estos pacientes están en una constante prueba de esfuerzo, respirando más de 30 veces por minuto en promedio. Muchos toleran esa prueba de esfuerzo y salen vivos de la hospitalización, pero algunos no. Algunos no. Sobre todo los que tienen factores de riesgo para tener un infarto. Hipertensos, diabéticos, obesos también, ojo, ¿no? Los obesos no es que la obesidad es un problema estético, ¿no? La obesidad per se produce infarto, es un factor de riesgo cardiovascular, solo. Y no solo la obesidad por IMC, la obesidad abdominal también es un factor de riesgo cardiovascular, ¿no? Lo evaluaron, siguió con el tratamiento, pero igual. El efecto de los medicamentos para un infarto recién se ve a los 3 o 4 días. Al inicio es como si no hubiéramos nada, ¿no? Y por eso, por muy probablemente y lamentablemente, el señor falleció. El señor falleció, yo me enteré después, al día siguiente, que el señor falleció a las 11 de la noche de ese día siguiente, ¿no? O sea, no duró ni, bueno, duró poco más de 24 horas de haber tenido el evento. Algo que se pudo haber prevenido, porque el paciente no falleció, en este caso, no falleció por la neumonía COVID. La neumonía COVID fue un desencadenante de la hipoxemia que hizo que su corazón fallara y tuviera un infarto. Él falleció de un infarto y pudo haber fallecido de un infarto aún más adelante, aún así no hubiera tenido neumonía COVID. ¿Por qué? Porque era hipertenso, no sabemos si tenía dislipidemia. ¿No? La mayoría de pacientes que tienen un infarto al miocardio tienen placas en sus arterias. Entonces, por eso es que se ocurre el infarto, ¿no? ¿Y por qué le bajó la presión? Porque lo que dije más o menos antes, ¿no? Que hay falla de corazón, que tiene un infarto, se paraliza, ¿no? Entonces, bombea menos. Y para mantener la presión necesitamos un bombeo adecuado del corazón. Entonces, los pacientes con hipertensión les puede bajar la presión mucho y pueden fallecer por un infarto. ¿Por qué? Porque se paraliza una parte del corazón. Y para que baje la presión debe ser por lo menos más de la mitad del corazón, o alrededor de la mitad del corazón. Entonces, esta es una consecuencia de no haberse controlado la presión. Su presión, como les dije, no era 12 a 8. Su presión basal probablemente sin antihipertensivos era 16, 17, con picos en algún momento de 18. Y eso dañó sus arterias, dañó su corazón, al punto que no pudo aguantar, como aguantan algunas personas, ¿no? Hace una semana dimos de alta una señora de 82 años. Hipertensa y diabética, bueno, estuvo hospitalizada un mes, ¿no? Pero salió viva del COVID, de ahí del pabellón, ¿no? Donde hacemos guardias. Y cuando llegó, pensamos que iba a fallecer. Estaba muy, muy afectada, pero sobrevivió, porque era regular, probablemente sus presiones no eran tan elevadas y estaba tomando tratamiento, las glucosas estaban controladas. Este paciente de 56 años, en menos de 12 días, o en menos de 2 semanas, falleció por un infarto. Y no es que el problema ocurrió ahí, ¿no? En las 2 semanas, ¿no? Es algo que ya se venía de atrás, ¿no? Que ya todo su órgano estaba dañado por la hipertensión.